Buenas noches, Paraguay. Bienvenidos al programa que le pone onda a tu fin de semana. Bienvenidos a Mala Junta. Con ustedes, el conductor más carismático de la TV paraguaya. El más churro, él es Carliño. Muy buenas noches. Ah, que me salió el gallito. Muy buenas noches, señoras y señores. Y bienvenidas a Mala Junta por las pantallas. Del 13 puntualmente a las 23 horas te acompañamos en tu cierre de fin de semana y hoy con un programa mega cargado. No se imaginan los invitados y las invitadas que tenemos esta noche. Hoy para nosotros va a ser un honor tener este living repleto de gente súper importante para nosotros. Ya amigos de la casa, compañeros, excompañeros, amigos de la casa, futbolistas, de todo. Hoy vamos a tener una variedad de invitados, así que estate atento, señora, señor. También tenemos un portfolio que va a encender las pantallas del 13. Pero ahora quiero aprovechar y presentarle ya a ella. Le voy a presentar a mi compañera, que ella arrasa de lunes a viernes por la 101.3 de 12 a 15 con Ana Laura Chamorro y de 20 a 22 horas con Ana Laura Chamorro. Para todos ustedes, ella es... Zaini King. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches, babies. ¿Cómo están? Feliz de compartir un domingo más contigo, Carly. Hey. Estás re churro hoy. Muchas gracias, ¿viste? Bueno, yo acabo de llegar de San Bernardino. Estuvimos haciendo toda la cobertura con Radio Farra y con Farra Play. Bueno, impresionante la cantidad de gente que se llegó hasta el estudio móvil. Y bueno, siguen los movimientos. Hay conciertos, hay de todo. Y hoy tenemos dos invitados súper especiales. Tres invitados tenemos. Tres, claro. Tenemos exmodelo, futura Miss Grand. Una de las mujeres más bellas de Paraguay. Una de las mujeres más bellas del Paraguay. Uno de los futbolistas más queridos y polémicos también. Sí, y una de las voces del vallenato más queridas, ¿eh? Imagínate. Estás muy churro, Carly. Muchas gracias. Viste, creo que me bañé, me peiné todo para usted. Acabo de llegar también de Summer. Bueno, Zaini, quiero saber si ustedes en algún momento descansan con Ana Laura. Están de lunes a viernes en dos horarios. No es mentira que ya nos pusieron un colchón ahí en la radio. Porque, bueno, estamos al mediodía con el siestón de Farra de 2 a 15. Después, bueno, ya de noche volvemos para cerrar el boliche de Farra, como se dice, con Verano Farra de 20 a 22. Y los sábados estamos también trabajando sábados y domingos, pero con la mejor onda en el estudio móvil de Farra ahí en San Bernardino. Acabamos de llegar. Sí, estamos todos recién llegaditos de San Bernardino. Bueno, no se olviden que pueden seguirnos en las redes sociales como @malajuntapy, @canal13py. Y a ver, Zaini, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Me encuentran como @ZainiKim. Bueno, y quiero aprovechar hablando de redes sociales. A ver, quiero ¿qué que le mandes un saludo gigante a las señoras, y me imagino que también los señores te ven, pero estuve por San Bernardino y un grupo de señoras que son tu fan, Carly. Incluso tienen un grupo de WhatsApp en donde mandan tus fotos y ¿en demás? ¿Serio? Ellas son de Ciudad del Este y estuvieron ahí por San Bernardino. Bueno, y me dijeron que les mande, por favor, un beso, que no se pierden un solo programa de Mala Junta y que también te escuchan por la radio. Ahí está. Bueno, le mando un beso grande a ese club de fans. Vos, señora de Ciudad del Este, encarna, señoras, mejor dicho, un beso grande siempre para ustedes. Y también, ya que comentaste, voy de lunes a viernes de 18 a 21 horas por Tropicalia, la 93.9, haciendo Upper Office, acompañándote en ese trayecto a casa, ese difícil trayecto a casa que tenemos nosotros los paraguayos. Hora pico. El tráfico es caótico y bueno, necesitas buena compañía y buena onda mientras estás ahí en el semáforo con la gente bocinando. Algunos salen pireba ahí de la oficina, otros van rumbo al laburo, porque bueno, también hay gente que trabaja de noche y que también nos ven obviamente ahí en las estaciones de servicio, en las paradas de taxi, en los hospitales, en las estaciones de bomberos también. Así que un saludo grande a todos ellos. Bueno, Zaini, hoy vamos a disfrutar de buenos tragos y ya están Carol y Gaby, las amigas de Carol Drinks. ¿Cómo están, Carol? Buenas noches para todos. ¿Qué tal están para hoy, eh? Hoy le vamos a transportar a las playas de Miami. Bien, ahí, me gustó. ¿Y Gaby, qué tal, cómo estás?
Súper bien, ya quiero que prueben los tragos, porque hoy tenemos uno que es para viajar a la playa. A ver, ¿cuál puede ser, por ejemplo? El Miami Vice. Miami Vice, no es la película esa que se filmó en Ciudad del Este, ¿verdad? Lastimosamente no, pero te vas a sentir en la playa. Ahí está, bueno, justo estoy peleando por mi visa, a ver si... Carly, acá preguntan si las chicas van a desfilar otra vez hoy, porque... Por favor, un mini desfile. Esas piernas son para mirar. Por favor, así que... Señor director, si nos tiran musicalizador, mejor dicho, una música para el desfile, se viene para todos ustedes, Carol. Mira, se vino de amarillito, color de verano. Muy linda, Carol. Qué linda morena, en serio. La morena Yuku. Esa cola es natural, baby. Sí, ahí se viene Gaby. Hoy se vinieron de enterizo, la vez pasada se vinieron de shortcito, vestidito. Sí, hoy vinieron más así, onda veraniega, pero me prometieron que cuando sea febrero, temporada de carnaval, van a venir así, con pezoneras, ¿sí? Ah, ¿viste? Claro, no tiene problema. ¿Viste? Ellas son bailarinas profesionales, ¿viste? Bueno, chicas, muchísimas gracias y en breve ya nos teletransportamos a Miami de una. Bueno, Zaini, hoy, como te dije, tenemos invitados de lujo, sí. Pero... Atendé esto, las cámaras de Mala Junta están por todos lados. Sí, están por todos lados. Y atendé esto, no faltó la cámara en la ciudad del verano, San Bernardino. Mira. A ver. Hola mi gente, ¿cómo están ahí del otro lado? Y bueno, ya estamos aquí en minutos para partir a la playa del verano, sí, a la playa de San Bernardino. Y te voy a mostrar todo lo que va a pasar. Obviamente, ¿quieres ver todo? Vamos, 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 vamos. Déjate tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujé en una pared. Tus iniciales de mi mente no sales. Quédate más en la divina. Cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. Señoras y señores, presentamos aquí en vivo para Farra en este verano 2023 a... ¡Humbertico y Urbanos! ¡Vamos adelante! Oye... Yo, que te amé como nunca imaginé, que reí contigo y que también lloré. ¿Cómo dice? Vamos. ¿Cómo dice? Vamos. Te extraño. Yeah. Yo fui el hombre. A ver con nosotros. Que te amo como nunca has imaginado. Estuvo contigo cuando tú has llorado. Como, entregué mi cuerpo, mente y alma. Disfruté contigo madrugada. ¿Y esto qué? Y esto me hace daño. ¿Ustedes cómo dicen? Te extraño. Hoy te encontré y algo que soñé. Me divagué que al fin te puedo querer. Amor verde menta, dime dónde estás. Ayúdame a creer con tus besos de miel. Mi amor, enséñame. Amor verde menta, dime dónde estás. Ayúdame a creer con tus besos de miel. Bien, ahí estábamos viendo. Realmente la gente se prende en la ciudad del verano, San Bernardino, en la playa municipal. Sí, y mostramos un resumen, sí. Un poco de lo mucho que se vivió el fin de semana en San Bernardino. La gente se prende realmente, es lindo ver que la gente se va cuando llevamos artistas, sí. Corean, se toman fotitos con sus artistas favoritos, con los famosos. Con los locutores favoritos también, ¿eh? Sí, bueno, y imagínate también... que ya pasaron todos, ya pasaron a Laura, sí. Ya pasó Sony, ya pasó Zaini, Yanni, Mariano también, que es sí. La nueva incorporación de Radio Farra y de la Farra Play. Medio gruesa esa, ¿eh? Vos sabés que tiene una cantidad de fanáticas, sí. Y casi todas son señoras casadas y tienen permiso. Vos sabés que le dicen, mi marido me dio permiso solamente para sacarme fotos contigo. A la pucha, ¿eh? Bien. Y también atendí esto. Como las cámaras de Mala Junta tienen que recorrer sí o sí la movida, claro, se sabe. De Asunción y San Bernardino, ahora quiero saber dónde estuvo la cámara de Mala Junta. A ver. Yeah. Muy buenas noches, gente de Mala Junta. ¿Cómo están? Hoy estamos nuevamente en la ciudad de San Bernardino, la ciudad más veraniega. Hoy nos toca visitar Tao. Así que acompáñenme que vamos a hacer unas cuantas preguntas a la gente de acá y vamos a conocer algunos stands que están en nuevas activaciones. Síganme.
¿Cómo le levantaste vos a tu novia? Respondiendo Instagram. ¿Hoy podés decir que estás en modo cacería? No. ¿Por qué no? Porque no levanto nada. ¿Sos Team Chipaguazú o Team Sopa? Team Sopa. Team Sopa. ¿Team Chipaguazú o Team Sopa? Team Chipaguazú. ¿Alguna estrategia de levante para hoy, Claudia? En realidad, todavía. Vamos a tomar un poquito más y después creo que es la noche amerita, que de repente unas miraditas por ahí, qué sé yo. ¿Sabes lo como es el estilo paraguayo? Si tuviera que elegir un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportarme para viajar por el mundo. ¿Con planes de levantar hoy? Como se pueda, lo dispuesto. ¿Alguna fantasía, algún fetiche que quieras cumplir esta noche en Sunbird? Y en realidad amanecer en algún cerro de por acá, ¿verdad? ¿Qué tal? Dan el amanecer, mirar así con el chuli y algo. ¿Cómo vos le levantás a mirar a las chicas acá en Sunbird? La horrible. ¿Cómo es el movimiento? ¿Qué tal tu activación? Bueno, realmente bastante concurrida esta noche aquí en Tao de la ciudad veraniega que es San Bernardino. Y nada, nos quisimos también sumar, acompañar en este target, ¿verdad? Que de repente está incursionando en el rubro del motociclismo. Y qué más que traer una excelente máquina, esta Super KTM 2023, para poder tomarse unas fotos, unos videos y compartir obviamente en nuestras redes. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los 2000 escucha RBD. Ahí estamos de vuelta, señoras y señores. Bien, ya tenemos que arrancar. Vamos a recibir a nuestra primera invitada, realmente invitada de lujo. Es compañera, ya hicimos radio, ya hicimos TV. Lo único que no compartí, ya compartimos pasarela, ahora que ¿también? Me acuerdo. Sí, claro que sí. No sé qué falta, hasta lo que ella va a incrementar ahora, o sea, a lo que va, ahí sí ya no llego. Una de a no las mujeres haya, más bellas y más carismáticas del Paraguay. Vos sabés que yo le sigo mucho en las redes sociales y siempre me saca una sonrisa con sus historias, yo creo que a todos. Yo claro que sí, es una de las mujeres con el rostro más lindo del Paraguay. Así que vamos a presentarla a ella y estamos hablando de Fabi Martínez. ¡Hola, Fabi! ¡Hola, hola! ¡Linda, Fabi! ¡Hermosa! Hola, hola, permiso. Adelante, por favor, un desfile. Como me decía Carliño, todas son tus cámaras. Todas son tus cámaras, elegí. ¡Muy linda! Se vino elegante, sexy. Ese es el look que hoy en día todas las chicas están utilizando, ¿eh? Muy linda, Fabi. Qué linda, Fabi. Gracias. Realmente. Fabi, bienvenida nuevamente. Ya muchísimas estuvo acompañándonos gracias. Y esta vez ya en otra faceta. Sí, hoy en otra faceta, así que un placer acompañarles. Yo creo que una nueva Fabi. Entonces, algo nuevo que mostrarles, algo nuevo que ofrecerles. Y de nuevo les repito, un gusto acompañarlos en la noche de hoy. Bueno, Fabi, contanos un poco. Se vino el gran telefonazo de la gente de Miss Gran. ¿Cómo fue? ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo inició eso realmente? Realmente esto inició a través de un video de Instagram. Yo salía de la peluquería, me sentía toda una diosa y veo la publicación del grupo de Miss Grand y decía la publicación, para chicas desde 1,60 m hasta, bueno, para arriba. Sí. Y pasaba por mi cabeza. Y si yo me inscribo, entonces no tuve mejor idea que grabarme un video. Y finalmente, bueno, tuvo repercusión el video. Tuvo la llegada. Gente, sí, tuvo llegada la gente, inclusive escribía en la página de Miss Grand. Me tomó muchísimo tiempo decidirme porque realmente tenía miedo a lo que la gente iba a decir o por mi estatura o me sentía no preparada realmente. Entonces, finalmente, bueno, ya el lugar por San Lorenzo había quedado ocupado. Yo soy de San Lorenzo. Sí. Entonces me dieron la opción de poder elegir una ciudad en la que yo tenga familiares y finalmente decidí participar por Guairá. Y ¿dónde quiero... salen las más lindas? Las guaireñas son las más lindas, Fabi. Y quiero aclarar. Y vos hacés honor a eso. Gracias. Y quiero aclarar también que realmente yo no le quité el lugar a nadie. La vacancia estaba disponible. Yo esperé a que otra señorita ingresara, ya que, bueno, yo me tomé el tiempo de pensar y de repensar si es que iba a hacerlo. Y finalmente, bueno, se dio la oportunidad por la ciudad de Villarrica. Mira vos, bueno, por favor, Fabi, una última pasada para todos los fans. Y luego ya nos vamos directo al living. ¿Te parece? Para todos ustedes, se viene Fabi Martínez. Muy linda, Fabi. Hermosa. Por favor, el living de Malas Juntas es todo tuyo, Fabi. Bueno, Fabi. Mil gracias. Te llegó el telefonazo, bueno, y llegó una faceta nueva en tu vida. Ya pasaste
por el modelaje, sí, por el fisiculturismo, a ver, conductora de TV, radio, empresaria y ahora futura Miss Grand. Si Dios así lo permite, bueno, hoy ya soy Miss Grand por la ciudad de Villarrica. Claro. Pero bueno, finalmente la expectativa está, los sueños están. Me encantaría realmente ocupar un lugar en el podio de lo que es el Miss Grand Internacional. Así que nada, estoy trabajando para poder llegar al objetivo o por lo menos quedar en el podio entre una de las tres favoritas. Claro. No, y mira que Paraguay siempre llega bien en alto. Sí, siempre. Imagínate, Sarita Sosa que se llevó la corona principal. Ella es la máxima. Ella es la máxima, sí. Y que todas fueron escalando igual a pasito nada más de Clarita. Sí, así mismo. Bueno, todas queremos ser Clarita. Ágata también lo hizo en su momento. Sí. Se presentó de una manera excelente. De hecho, que todavía ella es la reina actual que va a coronar a la siguiente Miss Grand de este año. Y vamos a ver quién es porque son varias las favoritas realmente. Mis, sí, compañeras son muy lindas. Fabi, contanos, ¿quién fue la primera persona a la que le comentaste? Bueno, tomé esta decisión. ¿Qué pensás? ¿Consultaste con alguien? ¿Alguien te dio su apoyo? Me imagino que ya sé quién es, pero Contanos vos. Que salgan de tus palabras. O sea, me imagino nomás, ¿verdad? Estaba muy enamorada, Fabi. Estaba en un viaje y le digo a mi novio, ¿será que me presento para el concurso? Les juro que todo el viaje me molestó. Todo ¿En serio? Por todo lo que yo comía, mis granes, y me perseguía. En todas las vacaciones me persiguió. Entonces, bueno, nada, para mí también él es un pilar importante porque realmente él me apoya, me acompaña en cada locura, ya pasó en cada faceta mía también, desde fisicoculturista a modelo, a presentadora de TV, a dormir pocas horas en mi casa porque quería hacer algo en la TV. Entonces, nada, él conoce todas mis facetas, claro, y sabe que... Y te acompañó, ¿eh? Sí, y me acompaña por sobre todo. Y cuando, bueno, él no está de acuerdo, por lo menos él simplemente da su opinión desde afuera de la manera más sabia y sabe realmente acompañarme y acompañar mi personalidad. Nos encanta, te vemos muy enamorada, Fabi. ¿Hace cuántos años estás de novia? Yo estoy de novia hace, o sea, que lo conozco, sí, realmente hace 10 años. Terminamos, una década. Sí, hace ratito. Terminamos tipo en el 2018, tuvimos como un año entre... Una pausa. Sí, una pausa entre ver si volvíamos o no y finalmente, bueno, terminamos... viviendo juntos, vivimos juntos hace ya 3 años, nos casamos en Brasil el año pasado, el 17 de noviembre. Ah, o sea que... ¿En serio? Tu marido, sí, teníamos que ir. Ya es mi marido. Ya es tu marido. Bueno, ¿y cuándo el casorio acá en Paraguay? ¿Cuándo comemos la sopa? Y vos sabés que yo no soy de presionar. Realmente yo quiero ahora que las sí, cosas... Ahora sí, vamos a presionar nosotros acá. No te que a las preocupar. Cosas se vayan dando. Pero sí, estoy casada en Brasil. Ah, ahí está. Aquí soy una hermosa señorita. Qué claro, gusto. Mira vos, che. Bueno, también ahora vamos a ir a un breve corte. A la vuelta vamos a preguntarles cuáles fueron los requisitos para esta gran competencia, este gran certamen de Miss Grand Paraguay a Fabi Martínez. Y también ya vamos a recibir a nuestros próximos invitados. Así que quédate ahí que vamos a un breve corte y ya volvemos. ¿Para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa con VIP. Nos vamos a la pausa, pero vos no te despegues, que el programa apenas comienza. Somos tu mala junta preferida de cada fin de semana. Cuando miles de gargantas se unen entonando un coro y la piel se empieza a erizar, ese momento es magia de verdad y lo podés vivir con Coca-Cola. Con tus tapas doradas podés ganar entradas para los festivales Lollapalooza y Asunciónico y miles de premios más. Escanea el código QR de la etiqueta de tu Coca-Cola, ingresa el código bajo la tapa y descubrí si ganaste. Coca-Cola, magia de verdad. De vuelta para seguir con tu programa favorito de cada fin de semana, Mala Junta, por las pantallas del 13 y Unicanal. Ahí estamos de vuelta, señoras y señores. Un saludo grande a Eve Gómez, le mandamos un besito, está de reposo, así que pronto ya va a estar acompañándonos nuevamente aquí por las pantallas del 13. Bueno, estábamos comentando con Fabi el tema de los requisitos.
¿Cuál fue el requisito que más te llamó la atención para participar de este certamen? Realmente los requisitos son básicos. Primero, una tiene que tener la predisposición para poder estar. Después, bueno, la estatura realmente fue lo que a mí me llamó la atención. Yo dije, wow, creo que esta es mi oportunidad. Así como Zeini acaba de decir, alguien dijo atropellar. Entonces... usando para atropellaste con todo. Atropellé con todo. Cuando vi la oportunidad y dije, 1.60, este es el momento, dije yo. Y bueno, 29 años es el tope. El año que viene cumplo 29 años. Entonces, dentro de lo que es este certamen, sería mi último año, a no ser que cambien... Claro, las reglas. Las reglas, sí, ahí exacto. Fabi, ¿cómo te llevas con las demás chicas? ¿Ya interactuaste, compartiste con las otras candidatas? Sí, ya compartimos en un evento solidario. El equipo de Miss Grand tomó esa tarea de poder acompañar al Hogar Guadalupe, un hogar que acoge a varios niños, funciona desde los 86 y funciona como un albergue transitorio. Estos niños están ahí por orden judicial porque son violados dentro del núcleo familiar, dentro de sus derechos, no solamente de manera psicológica, sino que también se dan otros hechos. Entonces, fue la oportunidad que tuvimos todas de primero conocernos. Algunas todavía están de viaje, vamos a conocernos en los ensayos. Claro, claro. Sí, otras vienen, bueno, ya para lo que sería prácticamente ya la etapa final. Entonces, el evento es del 27 al 2 de abril, así que nada, ya compartí con mis compañeras. Son excelentes y realmente hay favoritas también desde el público en redes sociales. Claro, claro. Bien ahí, bien ahí. Así que ya tenemos ya los puntos de los requisitos más exquisitos que hubo, ¿verdad? Poquito. Y más o menos. Ahí está. Bueno, ahora sí, señor director, ya me están avisando que ya llegó nuestro próximo invitado, así que nos ponemos de pie, por favor, para recibirlo a él. Así que para todos ustedes, Zeini, futbolista, empresario, futuro de ti ya de... Imagínate, vamos a ver qué le repara este año a nuestro querido invitado. Y estamos hablando de Pablo Ceballos. Hola, Pablo. ¿Dónde está Pablo? Ahí está. Pablito, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor. Un mini desfile ahí para todas las seguidoras, para todas. Imagínate, ya pasó por Olimpia, Cerro, Sol de América. ¿Cómo estás, Pablo? Se vino de rojo. Seguimos, ahí está. Bueno, Pablo, bienvenido a la junta. Ya amigo de la casa también, ya pasó varias veces por el programa. Atiendan esto. ¿Pero por qué chuleó él? Tenía que desfilar y vino y no saludó. No, hasta ahí llega el contrato, hasta ahí llega el permiso, el pase, me dijo su representante. Bueno, por favor, Pablo, sentate y sentite bueno, como si fuera que estás en tu casa. Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, un placer poder estar compartiendo aquí con ustedes. Así que bueno, aquí una vez más... aquí en el programa y bueno, muy a gusto como siempre. Bueno, Pablo, contanos, el año 2022 fue muy bueno para vos, te llevaste varios trofeos, ¿cómo te sentís anémicamente? ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaste tu año 2023? Muy bien, contento por los logros que obtuvimos con el Club Sportivo Ameliano, campeones de la Copa Paraguay, pudimos clasificar a un torneo internacional, la posibilidad de mantener al equipo en primera división también. Tener la posibilidad de que pueda disputar la final de este 25 de enero contra el Club Olimpia fue algo muy especial también haber aportado eso al club. Quedar en la historia, como se dice, un club que ascendió recién y bueno, ahora veremos qué pasa. De momento ya no sigo ahí, pero bueno, esperando a ver qué cerramos. Sí, sí, deportivamente a ver qué cerramos, pero en cuanto a lo que es lo del Restobar, que seguimos siempre en la pared y bueno, el proyecto también que hay en el Club Olimpia. Hay todos los miércoles la cita oficial es ahí en PC Tabar. Miren que los jueves que yo tengo programas, llevo medio, ¿sabeslo? Medio jaguar y por culpa de la mala junta. Él es mi mala junta de los miércoles. Bueno, atiendan esto. Hoy vamos a tener, esto nunca se vio, Zeini. Vamos hoy a tener sí. Es la primera vez. Confesionario doble acá en Malacuna. Y no solo confesionario, otras sí. Cosas también. Fabi Martínez y Pablo Ceballos pasaron por el confesionario de Malacuna. Y también se viene el No Vale Mentir en dúo.
en pantallas compartidas, así que vamos a ir viendo eso durante el programa. Pero ay, recordemos también que tenemos el confesio, el, perdón, el, la, el portfolio de la chica de la semana. ¿Quién de es la chica de la semana? Vamos a ver durante la presentación. Pero en minutitos también ya se viene nuestro próximo invitado, una de las mejores voces del vallenato. Realmente, cuando escuchas su voz, tu corazón ya quiere salir o no. Amigo de la casa. Amigo ya, de la casa también, sí. Cada vez que estás por Paraguay, sí o sí tiene que pasar por el programa. Bueno, le agradecemos eso porque siempre se toma un espacio para venirse hasta acá. Y eso que tiene muchos contratos, muchos conciertos cuando está por nuestra tierra. Bueno, ahora sí, como ya lo habíamos anunciado, ¿te parece si vemos? ¿Cuál querés primero, Zeynir? ¿Una de las damas? Primero, no, yo creo que... Sí, primero las damas, claro. ¿Primero quién, Fabi? Primero Pablo. Bueno, para todos ustedes, se viene el confesionario de Pablo Ceballos. Dos cosas infaltables para llevar de viaje. Perfume y dinero. ¿Canción preferida del momento? Tuturrito. ¿Qué es lo que más te atrae de una persona? La movilidad. ¿Qué puntuación te darías en la cama del 1 al 10? Un 8. ¿Canción que más cantas en la ducha? De todo. Cuando eras chico, ¿qué querías ser de grande? Futbolista. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a cuál irías? ¿Pasado o futuro? Al pasado. Anatómico, ¿boxer o calzoncillos? Boxer. ¿Con qué famoso internacional tendrías una cena? Con Maradona, pero lastimosamente ya no está. ¿Qué cosa cambiarías de tu cuerpo? Mejoraría un poquito el físico, nada más. ¿Cancha chica o cancha grande? Las dos. ¿A quién revivirías? A mi padre. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? En los 80. Si pudieras comer o tomar y no te afectara, ¿qué comerías más a menudo? El asado. ¿Algún animal que te gustaría ser? El perro. ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? La pelota. ¿Película favorita? En busca de la felicidad. ¿Cerveza o vino? Vino. ¿Empanada con pan o mandioca? Con pan. ¿Alguna vez te ofrecieron participar de un trío? No. ¿Posición favorita? Delantero. ¿Dulce o salado por el resto de tu vida? Salado. ¿Posición sexual más frecuente? Encima. ¿Artista del momento preferido? Lucas Hugo. ¿Alguna serie que estás viendo actualmente? No estoy viendo ninguna. ¿Nombre del grupo del WhatsApp con quien más interactúas? Los Loritos. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Te arrepentiste de haber conocido a alguien? No. ¿Alguna vez te ofrecieron dinero por sexo? Tampoco. Ahí estábamos viendo el confesionario. Realmente un verdadero 9. Mirá que chuleó unas cuantas, ¿eh? Supo ahí chulear a las preguntas del confesionario. Pocas me dijo, son las cuidadito personas con lo que me vas a preguntar. Dije, no, tranquilo, Pablo, está todo bajo control. Está todo tranquilo, ¿eh? Así que ya saben, pocas son las personas que saben chulear como lo hizo Pablo Ceballos. Pero ahora sí, el confesionario más esperado de la noche. Señora, señor, para todos ustedes, el confesionario de Fabi Martínez. Tranquilo. Dos cosas infaltables para llevar de viaje. Perfume y mis gafas. ¿Canción preferida del momento? Me gusta Fercho, pero en todas las versiones. No tengo una canción favorita. ¿Qué es lo que más te atrae de una persona? La inteligencia. ¿Qué puntuación te darías en la cama del 1 al 10? 11. Cuando eras chica, ¿qué querías ser de grande? Yo quería ser paleontóloga o veterinaria y finalmente terminé siendo modelo. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a cuál irías? ¿Pasado o futuro? Al futuro. ¿Con qué famoso internacional tendrías una cena? Con el nuevo Superman. ¿Qué cosas cambiarías de tu cuerpo? Bajaría los 9 kilos que me faltan y solamente eso. ¿Un superpoder? Ser invisible. ¿A quién revivirías? A mi papá. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? En los 90. ¿Algún animal que te gustaría ser? Un león. ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? El jabón. ¿Película favorita? Me gusta muchísimo Pinocho. ¿Empanada con pan o mandioca? Si la mandioca es blanda, tiene que ser con mandioca. Y si no, sanguinada. ¿Pizza o hamburguesa? Me gusta la hamburguesa. ¿Dulce o salado por el resto de tu vida? Salado. ¿Artista del momento preferido? Fercho. ¿Nombre del WhatsApp con quien más interactúas? Con mi novio, con el grupo de la familia, que es el Team Yajamina. ¿Te arrepentiste de haber conocido a alguien? Sí. Flowing.
Ahí estamos de vuelta. Bueno, realmente, Fabi, nos dejaste medio boquiabiertos a todos, pero también ella supo chulear ahí algunas que otras preguntitas. Aprendí. Sí. Aprendí de Pablo. Mira, tenemos dos delanteras de primera acá en Malajunta, Seini. Es que Fabi tiene cancha, sí, literal, en todo este mundo. Y bueno, ya sabe de qué hablar. Y a mí me da vergüenza luego hablar con Fabi a veces. ¿Vos sabés me que senté sin... un rato y me dijo 50 palabras que yo no sé qué significan? ¿Entendés? Esa se llama la verba. Eso se tiene llama... mucha verba. La verba. Pero me enseñó. Bueno, ¿sí como geminiana? Sí. Ese es nuestro don. A ver, ¿qué aprendiste hoy, Seini? Allá morí otra, ¿cómo era? Estábamos hablando sobre el endocrinólogo. Ahí está, endocrinólogo. ¿El qué? Endocrinólogo. Endocrinólogo, ahí está. Ahí está, bueno, viste que estuve haciendo programa con Alcide Cabañas. Ah, de oro. Entonces me dicen los oyentes, che, Seini, deja de juntarte con Alcide. No, pero un saludo que estuvo haciendo el aguante también con el Siestón. Ahí está, bueno. Ahora sí, señor director, por favor, nos volvemos a poner de pie para recibirlo a él, una de las mejores voces del vallenato, ex vocalista de Binomio de Oro, y hoy está aquí acompañándonos, amigo de la casa, y estamos hablando de Deiner Bayona. ¡Hola, Deiner! ¡Qué grande! Bienvenido a Malajunta nuevamente. Bienvenido, amigo de la casa, ¿eh? De Colombia para el mundo. Ahí está, ¿eh? Hola, Deiner. Bienvenido. Deiner, por favor, un mini desfile ahí para todas tus fans y todas tus seguidoras. Así que, bueno, mano. Señor director, por favor, elegí la cámara 1. La cámara 1 te va bien, ¿eh? Bien ahí, Deiner. Bueno, Deiner, bienvenido, por favor. Sentate, sentite como en tu casa, como siempre. Deiner, nuevamente por Paraguay. Yo creo que ya te estás por nacionalizar ya paraguayo. Doble nacionalidad ya tenés que tener. Sí, ya me van a dar cédula. Sí, ¿verdad? Mentira. Y carnet de conducir, todo. ¿Y por qué no? Después ya estuve escuchando por ahí que ya se puede venir el anillo hacia Paraguay. Podría ser. Enamora ¿Podría ser? Paraguay. Enamora. Y más las paraguayas parece, ¿verdad? Las paraguayas son poderosas. Son hermosas. Poderosas y hermosas a la vez, ¿verdad, Fabi? Sí, súper lindas. Yo vi una señorita muy linda entrando hace rato. Sí, muy bueno, linda. Pidieron, por favor, no ponchar. No sé si se le puede ponchar. No, claro no. que no. No, hay que ver. Bueno, Deiner, nuevamente por Paraguay, un gusto tenerte acá en Malajunta y también poder que podamos escuchar tu voz acá en vivo. Y yo sé que toda esa gente que está del otro lado también se emociona cada vez que estás por territorio paraguayo. Gracias, Carly, ¿verdad? Muy contento, pues, nuevamente presentándome aquí en este lindo país como lo es Paraguay, país hermano. Saludando a Fabi, a Seini, a ti, a Pablo, que de verdad que son mis amigos desde hace un tiempo bastante largo. Siempre me han recibido con los brazos abiertos, siempre con un corazón dispuesto y una buena amistad. Muchas gracias. ¿Sabes qué me viene a la cabeza, Carly? Que la primera nota de Malajunta le hicimos a Deiner. ¿Hace cuántos años de eso? Y hace 4 años. ¿4 años hace? En un boliche muy conocido. Sí, hace como 4 años. Bueno, imagínate, Deiner fue la primera, el primer invitado internacional, sí, en las entrevistas de Seini, cuando Seini arrancaba en la televisión. Sí, le hablé como colombiana un rato ahí, porque a mí me encanta el tonito colombiano. Cierto. ¿Verdad que sí? Es muy sexy. Pero vos hablas con el tonito, o sea, sabes es que, hablar. Es como que veo mucha serie colombiana, pero es como que no me sale tan bien, ¿verdad? Pero bueno, la intentamos. Bueno, y hacerle la entrevista entonces como colombiana. No, Carly. Dale, si vos decime, decime otro tono. Es que cuando hablas con un colombiano te dicen, no, así no hablamos, ¿entendés? Ya me pasó. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es el puntaje que le puede dar a Seini es que en su verba? Es que tienen otra vez, las chicas que hablan de Medellín, las que son de Bogotá. ¿Vos de dónde sos? Yo de Valledupar. ¿De dónde? Es la capital mundial del vallenato. La capital del vallenato. Y ahí se habla distinto. Ahí hablan como cantado, ¿sí? Un poquitico sabroso. Un poquitico. Hablan mucho el ico, ¿no? ¿Cómo así? Como que hablan mucho con el ico, poquitico. El piocó. No, el pio es acá. ¿Y por qué? Como que hablan en miniatura. Sí, como que no sé cómo explicarlo. ¿Y explicarlo? No. Y explícalo, tienen, ¿vale?, un acento. No, tienen un acento por y región. Como que todo lo hacen chiquito, ¿entendés? Poquitico, un ratico. Muy lindico. No recuerdo en realidad, pero no. O no, son los de, no son los de Valledupar. No. Porque claro. El domingo pasado estuvo otro colombiano también, entonces no. Estuvo Jader Black, sí, de Blindaje 10, y también estuvo comentando, no estábamos hablando del tema de los acentos de cada ciudad, de cada país. Y acá en Paraguay tenemos 3. Él nos explica la diferencia. 4, tenemos el de Encarnación, Porqueta,
El de Ciudad del Este. Va gritando salsa, mira. El de Ciudad del Este en Bojazap, esa cola, esa onda, mezclan todo ahí. Después está en Ciudad del Este, tipo Portuñol. Portuñol, sí. Villarrica. Cantadito. Cantadito también. Y acá en Paraguay el porqueta, picó. Porqueta. Porqueco. Pablo, todo. ¿Cuál es tu acento favorito acá en Paraguay? Tipo el encarnaceno, el de Villarrica, el asunceno, que bueno, es más hard, ¿verdad? Bueno, estamos más acostumbrados a lo que es acá, ¿verdad? Pero últimamente, bueno, vamos mucho también hacia el sur del país, especialmente a Pilar. Sí. Que bueno, ¿cuál es el tono en Pilar, por ejemplo? Porqueta. Y el famoso porqueta. Porqueta. Porque pero explíqueme el porqueta ese, ¿cómo así que no lo entiendo? Y el ta sería tipo la colita, la colilla, que en vez de ser cantadito... Ay, Fabi, a ver, Fabi, por favor. Porque es como una jerga popular. Sí. Es una jerga popular, entonces se complementa dentro del habla. Sería como un... ¿por qué? Entonces le ponemos el porqueta. Pero viene del guaraní, sí. Mezclado ya con lo que sería el yopará. Yopará es la mezcla del guaraní y el español. Okay. Carly, Fabi, hablando de yopará, quien estuvo también por Colombia muchos años jugando fue Pablo. ¿Qué se te quedó de Colombia? ¿Algún término? ¿Algún término? ¿Algún platillo? No, algo. No, de término nada, pero sí, hermoso. Me tocó estar 6 meses en Medellín. Sí. Tenía 3 años de contrato. Y bueno, lastimosamente no pude cumplir porque tenía ese deseo de regresar. Ah, 6 meses, regresar. Pensé que tuviste más. No, estuve solamente 6 meses, pero una ciudad espectacular y un país maravilloso también. Bien ahí, bueno, mira che. Bueno, ahora sí, por favor, le quiero llamar a mis amigas Gaby y Carol, por favor, para servir los tragos más ricos gracias a Carol Drink, que pueden encontrarlos en las redes sociales como @drink_carol. Y para contratos, al 0981-743, a ver, 172. A ver, señor director, si me asesora. 0994-743-172. 743-172, ahí está, perdón, les cuento que me fui a consultar con el oculista. Realmente había sido, necesitaba anteojos. ¿En serio? Lente, sí, bienvenido entonces al club. Ahí está, salud. Salud. Ahí está. Salud, por favor. Salud, Pablo. Salud, Taylor, a la distancia. Ahí, salud. Ahí está. Ahí está. Bueno, por favor. El trago de Fabio está súper light ya. Medio light. Me dio una caipiri. Parece un gin tonic. ¿Cierto que el gin tonic engorda menos? Un trago especial le hicieron a Fabio, ¿verdad? Porque estaba en competencia. Ay, sí, claro. Con agüita. Agüita y limón. Para los electrolitos. Realmente todos los tragos engordan. Tienen calorías extras. En realidad engordamos nosotros. Claro, ¿verdad? Claro. Ellos ayudan, sí. ¿Verdad? Sí, claro, muchísimo. Ellos ayudan un poquito. Bueno, mientras que disfrutamos de estos deliciosos tragos, ¿te parece, Denis, si nos vamos al corte cantando y bailando? Vos como cantás quieran. Y nosotros bailamos. Sí. Ustedes la piden y yo la pongo. Ahí está. Así que, por favor, nos ponemos de pie y nos vamos bailando. Voy a poner acá nomás. Perdón, señor director. Ahí está. ¿Nos vamos bailando con qué tema, Deiner? Ay, con Melo. A ver, que sea el equipo de trabajo. Anhelo, vámonos con Anhelo. Okay. Anhelo, ahí está. Para todos ustedes, se viene Deiner Bayona. Anhelos tengo de verte, vida mía. Anhelos de sentirte cerca de mí. Anhelos de besarte noche y día. Cuando miles de gargantas se unen entonando un coro y la piel se empieza a erizar, ese momento es magia de verdad y lo podés vivir con Coca-Cola. Con tus tapas doradas podés ganar entradas para los festivales Lollapalooza y Asunciónico y miles de premios más. Escanea el código QR de la etiqueta de tu Coca-Cola, ingresa el código bajo la tapa y descubrí si ganaste. Coca-Cola, magia de verdad. Yeah, yeah. Okay.
Cuando miles de gargantas se unen entonando un coro y la piel se empieza a erizar, ese momento es magia de verdad y lo podés vivir con Coca-Cola. Con tus tapas doradas podés ganar entradas para los festivales Lollapalooza y Asunciónico y miles de premios más. Escanea el código QR de la etiqueta de tu Coca-Cola, ingresa el código bajo la tapa y descubrí si ganaste. Coca-Cola, magia de verdad. Llegó el momento más esperado de la noche. Deiner ya pasó por el No Vale Mentir y fue muy sincero. Así que hoy va a ser jurado de este No Vale Mentir en dúo, que va a ser Fabi Martínez con Pablo Ceballos. Así que ya le entrego a Fabi la paleta del sí y el no. Y también a mi amigo Pablo Ceballos también. Ahí estamos. Ahí va. Bueno, ya saben, solamente pueden responder sí y no. Atenta. Atentas y atentos. Bueno, en Duplex arrancamos. No vale mentir. Fabi Martínez, Pablo Ceballos. ¿Hicieron el delicioso en las últimas 48 horas? Coincidieron. A ver, ¿se enamoraron en algún momento de algún compañero o compañera de trabajo? ¿Me repite la pregunta? ¿Se enamoraron de algún compañero de trabajo en algún momento? ¿Tuvieron alguna experiencia paranormal? ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál fue, Fabi? En mi casa. ¿Qué pasó? ¿Hay movimiento en la casa de Fabi? No, sí. Un señor asesinó a su esposa. ¿En serio? Sí, te juro. ¿Y le ve a la esposa o al señor? Pero yo no sabía. No sabíamos para cuando compramos el terreno. Pero sí, habían ruiditos en casa. Hoy ya nos acostumbramos. Ya forma parte de la familia. ¿Y Pablo? También llegó a pasar un día que, bueno, en la parte donde estaba la casa, teníamos una ventana cerca de un pasillito. Y todos los días, a la misma hora, y las veces que tipo hacíamos broma, el famoso con... Ese es innombrable. Sí o sí, a la misma hora se escuchaban chiflidos, pero que no eran normales. Y bueno, ay, el famoso... Qué miedo. Bueno, fuertes declaraciones realmente. Bueno. Y le ponen la cañita ahí, el cigarro, ¿no? No, claro. Pero ahí a 3-4 casas también había una experiencia similar. El famoso jugábamos cuando éramos así jóvenes. Y también pasaba algo similar y bueno, empezábamos a correr. Travesura de infancia. Claro, todos ya pasamos por eso. Bueno, continuamos. ¿Tienen juguetes sexuales? No, ahí está. ¿Recibieron alguna propuesta indecente? Re. ¿Nunca? No, wow, Pablo. ¿De alguna fan, alguna seguidora en la cancha, algo? Claro que sí, de seguro. ¿Algo? No. ¿Algún sostén, algún portaceno que te hayan tirado en la cancha con algún gol? Contanos. No, en serio, sí, no he contado sin problema. Ahí está. A ver, ¿alguna vez fingieron un orgasmo? Para los hombres es medio difícil. Para la mujer es más fácil. ¿Sí? Sí, para la mujer es más fácil. Y desde que no tenemos ganas. Claro, sí. Cierto, tienes razón. Bueno, ¿usan o usarían las apps para conseguir trabajo? Pareja, pero mejor dicho. Esas apps tan famosas. No, yo no. No, ahí está. ¿Usarían alguna plataforma hot para ganar dinero? Podemos hablar en un futuro. Usaría quizás la plataforma, pero no para contenidos eróticos. Para no crear mi propia app de ejercicios, porque el OnlyFans realmente es una página en donde se puede ver a famosos haciendo ciertas cosas de su vida y no solamente contenido erótico. Bien, ahí está, yo también voy a crear para mi OnlyFans ahora mismo. Bueno, ¿hicieron algo que le parecía imposible? ¿Sí? Sí. ¿Qué fue, Fabi? Y, por ejemplo, estar en Migrán era algo imposible. Después, estar en los medios o todo lo que me propongo realmente. Para mí casi todo es imposible, pero después voy trabajando. Mira, y a ver, ¿y Pablo? Bueno, lo mío pasa netamente por lo futbolístico. Por ejemplo, de pasar directamente de Cerro a la Olimpia, que creía que era casi imposible. ¿Te gustaría volver a Olimpia, Pablo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Solo Olimpia. ¿Solo Olimpia? Entre los dos decidido. Clubes, sí. Bueno, a ver,
¿En algún momento de su vida estuvieron detenidos en una comisaría? No. ¿Tuvieron, hicieron el delicioso con más de una persona a la vez en el mismo día? ¿Son de ver películas triple X? Hay una cineasta muy, muy buena. Mia Khalifa. No, la cineasta es una directora realmente con películas eróticas, películas para adultos, pero las películas que hace son súper sensuales, súper sexuales, nada de lo que normalmente la gente está acostumbrada a ver. No, es el porno. Es No, es súper erótico. A ver, ¿te hicieron el delicioso en algún lugar público? Dios, sí. No, pues. Público no. ¿En el auto? Público no. ¿En un lugar público, en el auto, en la no, calle? No, pero para eso se necesitan dos. Entonces, a veces... Claro. Cierto. Estos dos son un 9 y un 10 geniales, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Para la selección paraguaya se tienen que ir estos dos juntos, ¿eh? A ver, ¿ya les confundieron con algún otro famoso o famosa? Sí. ¿Con quién? A ver, Patty. Hola, Patty. Y Patty es rubia. Claro. Hola, Patty. Yo siempre te veía en Jingo, con las chicas de Jingo. Yo nunca estuve en Jingo. A ver, ¿y Pablo? No, a mí un tiempo cuando tenía el pelo largo, tenía tipo una semejanza con Roque. Ahora también muchos me están tirando que le parezco a João Félix, el jugador portugués que creo que fue al Chelsea ahora. Y bueno, con ellos. Ahí está, ¿eh? A ver, ¿cumplieron todas sus fantasías sexuales? Y adivina quién viene por ahí. ¿Y cuál le falta? Muchas. ¿Sí? Sí, claro. Siempre hay algo por experimentar. A ver, ¿tuvieron una relación secreta con alguien conocido? ¿Estuvieron cerca de morir? ¿Sí? No, yo ataque de pánico, así tipo, eso fue lo más cercano a la muerte. A ver, Pablo, ¿y el tuyo? Contanos, Pablo. Un momento dado, que justamente fue en el 2015, estando en Medellín, mi señora volvió a Asunción porque iban a ser mi segundo hijo. Y bueno, yo me quedo solo y como en un momento dado tenía el tabique desviado, que luego me tuve que operar, me empezó a faltar aire. Y entré en una desesperación, no entraba, abría la ventana del departamento, salía. Y bueno, en un momento de desesperación tuve que ir a comprar el salbutamol, creo que para los asmáticos. Y bueno, eso como que me empezó a abrir un poco, le llamé al médico del club y ahí como que me alivió un poquito, pero sí entré... sí, bastante. ¿Sentiste? Sentí, después con los estudios correspondientes, bueno, era justamente por eso, por el tabique desviado. No tenía tiempo para operar porque prácticamente te lleva 3 semanas de recuperación. Claro. Y no quería dejar de jugar. Y por los partidos, pretemporada y demás cosas, como que se tornaba muy difícil. Ahí está, bueno. El último y el más esperado de todos. ¿Alguna vez se grabaron teniendo el delicioso? No, bien, ahí está con Pablo. Bien, Pablo. Coincidieron mucho. No, acá Pablo es el que manda. ¿Sí? Yo les iba a Pablo. Claro. Sí, para mí claro. Que estaban confabulados, sí, ellos. Estaban confabulados. Porque no podíamos, o sea, las respuestas tenían que coincidir. Sí, claro, ahí está. Mira vos, che, ahí está. Bastante sincero, al parecer fueron nuestros invitados de la noche. ¿Te acuerdas que pasaste por el No Vale Mentir? Sí, lo había pasado. Es un susto grande me hicieron pasar. Sí, pero Deiner fue tramposo porque él decía paso. Cierto. No, yo no pasé, solo di unas contestas diferentes. No sé si se acuerdan. Ahí ¿no? está, tenemos al 9, al 10 también. Todos voladores son acá, ¿eh? Sí, todos sí. Delanteros ahí, todos saben chulear. Bueno, no se olviden de seguirnos en las redes sociales @malajuntapy y @canal13 también para enterarse de todo lo que pasa durante la semana y también se van a ir subiendo los contenidos durante la semana, Zeini, y también ya pueden vernos por nuestro canal de YouTube. Carly, antes de irme al corte le quiero preguntar a Pablo, así, nada que ver la pregunta. Pablo, ¿cuál es el gol inolvidable para vos? El gol que hasta hoy en día recordás en toda tu carrera deportiva. Y el del primer clásico, pero defendiendo ya la camiseta del Olimpia, porque pasa que creo yo que marcó un antes y un después de ese gol que le hago a Cerro, por todo lo que generaba, por todo lo que representó para mí como profesional
Y bueno, porque era prácticamente el gol. Imposible que, de olvidar. Sí, y aparte, bueno, era prácticamente una demostración de mis condiciones, creo yo, como jugador. Y eso marcó bastante también, porque 5 o 6 fechas antes venía marcando en todos los partidos. Pero como ese gol que fue en esa fecha, nada, fue igual. Mira vos, che, siempre con la camiseta del Olimpia y ahora... ¿Y sabes con qué coincide? ¿Con qué? Con el tema que nos va a cantar Deiner a continuación. A ver, ¿cuál es, Deini? Imposible olvidarte. Ahí está, nos ponemos de pie y nos vamos al corte, señoras y señores. Quédate ahí que ya volvemos con más de Mala Junta. Decía que todo me daba igual. Decía que todo ya era normal, que dejé de quererte y te saqué de mi mente. Lo decía con toda seguridad, que ya tú eras pasado y que te pude superar, que ya podía verte de nuevo frente a frente. Y solo fue mirarte y volvió a ser todo como antes. Volvió mi mundo a enredarse, volví a sentir cosquillas nuevamente. Creo que este amor aún no muere. Y me queda claro que olvidarte es imposible, que no te he superado y en mi corazón no vives. Anoche pa' beber, pa' salir y no volver. Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. Estamos de vuelta para seguir disfrutando de esta hermosa noche de fin de semana con tu Mala Junta favorita de todos los domingos. Ahí está, así mismo, muchísimas gracias. Me faltó mi vueltita. Un saludo grande a los amigos de COUFA también, que siempre hacen posible que estemos acá disfrutando de un living, ¿verdad, Zeyni? Sí, porque si hablamos de confort, hablamos de COUFA. Si hablamos de calidad, hablamos de COUFA. Y si hablamos del sofá de tus sueños, hablamos de COUFA. Conoce las mejores opciones de sofá en los locales aliados. Seguinos en Instagram, estamos como @coupapy o llamanos al 021-522-551. Ahí está, bueno. Y también todas nuestras coberturas a Encarnación, a Pilar, a Villarrica, a San Bernardino, son los encargados de darnos el mejor combustible. ¿Y cuál es la marca, Zeyni? Bueno, ya sabes que cuando cargas en Petrobras, pasás de salir a pasear a pasearte en Orlando, porque cargando desde 200.000 guaraníes participás del sorteo de 2 paquetes para 4 personas a los increíbles parques de Orlando, Estados Unidos. Y además generás doble cupón si cargas Super 97 o 10 el Podium. Registra tu factura al WhatsApp 0985-408-635 y consulta bases y condiciones en www.petrobrasdistribucion.com.py. Ya sabes que Petrobras te llega a Orlando, Florida. Ahí está, ya saben nosotros qué combustible usamos para llegar a todos los destinos de nuestro país y por qué no al exterior. Así que prepárense para lo que se viene con Mala Junta, Y también quiero aprovechar y agradecer a los amigos de MA Arte y Deco Eventos, a Mechi y a Sebastián también, así que muchísimas gracias. Contactos al 0995-625-267. Todo lo que quieras, para cumpleaños, casamientos, revelación de sexo, a lo que quieras, lo encontraste MA Arte y Deco. Bueno, ahora sí ya llegó el momento más esperado de la noche y donde vamos a encender las pantallas del 13. Señora, señor, atende. Se viene la chica de la semana en Mala Junta y esta vez le tocó a Kevlyn Boronet. Thank you.
Ahí está, ahí estábamos encendiendo las pantallas del 13, señor. Me imagino que habrá sacado una fotita, una selfie ahí con Keverlyn. ¿Te imaginas llegar al mecánico de tu auto y que te cambien el aceite así? Yo creo que las señoras ya no le van a dejar no, ir nomás así a los perros ahí. El famoso, me voy al mecánico, me voy a ver, hacer revisar el agua, el radiador y cosas así. Bueno, y ahora ya sabes por qué el mecánico te devuelve el vehículo después de mucho tiempo. Ahí está, ¿eh? Imagínate cuando vos te vas al taller, se ven millones de calendarios. Sí. Fabi, me imagino que ya estuviste en algún... Claro, claro. En la gomería. Ahora entiendo por qué te arreglan el vehículo en una parte y terminan destruyéndote en la otra. Sí, ahora sí, ¿eh? Se desconcentra. Todo tiene sentido. A ver, ¿Pablo Ceballos tendría permiso de ir a este taller mecánico? Creo que no. No. Ah, ahí está, ¿eh? Bueno, un saludo grande a Keverlyn. Ella es una de las modelos de HR Models, así que muchísimas gracias a Héctor Ramos también por ser parte de este gran equipo de Mala Junta. Bueno, estamos llegando ya a la parte final, así que por favor nos ponemos de pie porque pasamos genial. ¿Qué tal pasaste, Fabi? Súper bien, gracias por la invitación. Súper, bueno, gracias. Pablo, muchísimas gracias también por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Espero que puedas dormir en casa hoy, ¿eh? Sí, por supuesto. Se portó bien. Sin se problema, portó muy bien. El confesionario... 9 de 10, ahí está. Bueno, Zeini también muchísimas gracias. Deiner, muchísimas gracias por estar acá nuevamente como siempre. Y vamos a cerrar contigo, ¿eh? Claro que sí. Vamos a cerrar. A ver, ¿con qué tema nos vamos a ir con Deiner? A ver. Hay un tema muy bonito, se llama Mi Amor de Novela. Mi amor. ¡Ay, qué temazo! Es el tema de Fabi Martínez. Bueno, gracias chicas, gracias Gaby, gracias Carol, gracias por acompañarnos siempre. Gracias a vos, señora, que estás ahí. Zeini, ¿tenés agradecimientos? Sí, quiero agradecer como cada... ¿Dónde? Ahí está. Elegí la cámara que quieras. Cada domingo a Más Bonita por vestirme y también los calzados y recordarles que estoy de lunes a viernes en el Festón de Farra por la 101.3 y de 20 a 22 también por la 101.3 con Verano Farra, les espero, ¿eh? Ahí está, bueno, yo rápidamente voy a agradecer a Wempas Calzados por calzarme siempre durante los fines de semana y también toda la semana. ¡Qué churro! También a Extrail Jeans. Gracias a Philip Lane por la remera. Y ese cuerpo que agradecemos. Y a Diosito. Y también a Sastería Espínola. Y también a Guillén Barber por el luquete de todos los fines de semana. Bueno, señora, señor, nos volvemos a reencontrar el próximo fin de semana puntualmente por las pantallas del 13 a las 23 horas. Ahora cerramos con broche de oro con la mano de nuestro amigo Deiner Bayona. Soñé que tú estabas en mi vida y que me amabas como yo. Tan bello fue lo que veía que al despertarme me dolió. Al ver que todo era mentira, un imposible, una ilusión, una tristeza al corazón.